no hay trabajo, no hay empleo. Y uno trata de, bueno, y tratar de invertir para tener tus poquitas cosas y hoy sí que irla pasando al día. Pero pues estás invirtiendo, de nada sirve trabajar tantas horas haciendo pasteles, haciendo bocadillos, haciendo esto. Sí, mira, ahí está la inversión en el robo. A las autoridades y al gobernador, Campeche ya no es seguro, como él lo dice. ¿De qué sirve que invierten tantas patrullas? ¿Sí, dónde están los patrulleros? Desayunando, echando novio, dando vueltas o durmiendo en sus patrullas, pero no hay seguridad, no hay seguridad. Que se ponga a trabajar lo que pregona, de por sí no hay trabajo. Madre de familia, cabeza de familia, que está luchando por salir adelante y que cree por cuarta ocasión, le robaron en su negocio de repostería ubicado aquí en Solidaridad Urbana. En un momento más le cuento toda la historia para que usted se ponga muy alerta y no se confíe de nada ni de nadie, porque la delincuencia, ya sabe usted, está más que desatada. Antes de esto, vámonos a la Secretaría de Protección Civil. ¿Por qué? Porque hace unos momentos, la verdad, yo no sé qué tanto haya de cierto, pero pues para eso ya tenemos en la línea telefónica a Hugo Villa Obregón. Alguien subió por ahí en el Face que la temperatura ya llegó a los 45 grados. ¿Es cierto esto, Hugo? Hola, Carlos. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Pues comentarles que hemos estado teniendo calor, pero no ha sido un calor extremo hasta estos momentos. Los datos que se tienen registrados a través de la red de estaciones de la Conagua, pues nos indican que no han sido temperaturas extremas las que hemos tenido. Lo que ha estado pasando, Carlos, y eso sí lo tenemos que comentar, es que la cantidad de humedad que hay en el aire arriba del 50% en estos últimos días ha permitido que tengamos una sensación térmica de 2 o 3 grados más respecto de lo que los termómetros lleguen a registrar en determinado momento. Así es que pues eso es lo que ha estado pasando, pero sí no hemos tenido hasta estos momentos temperaturas que superen los 40 grados, afortunadamente, y sí han predominado temperaturas de 35, 36 grados, pero repito, con ese factor de humedad, pues bueno, se sienten más calor de lo que normalmente se puede sentir sin la humedad. Así es que así seguiremos, Carlos, seguiremos todavía con un poco de calor, aunque déjame comentarte que ya para mañana, pasado mañana, pudiésemos ver cómo entra un poco más de humedad al ambiente, pero que esto ya permitirá que se formen nubes y también se generen lluvias. Incluso ya mañana, pero sobre todo el viernes, en la franja costera también pudiésemos tener algunas precipitaciones de tipo chubasco. Y ante esta situación, pues hay que tomar precauciones, porque algunas de estas lluvias vendrán con rachas de viento y actividad eléctrica. Pero ya poco a poco veremos cómo entre mañana y pasado mañana aumenta esa posibilidad de lluvia, ese potencial de lluvia en todo el estado, y eso permitirá que disminuya ligeramente la temperatura. Así es que, pues, a toda la población, la Secretaría de Protección Civil les exhorta a estar pendientes primero por el calor y luego por esos chubascos aislados. Muy bien, entonces lo que estamos sintiendo es más bochorno, ¿no? Es correcto, es más bochorno, es esta sensación de sofocación que luego tenemos en algunos puntos de la entidad. Déjame contar primero, principalmente en los municipios costeros de la entidad. Obviamente la interacción con el mar permite que entre un poco más de humedad y provoca ese efecto. Así es que muy atentos y muy pendientes, porque esto no cede, al menos en los próximos días. Muy bien, Hugo, pues estaremos pendientes contigo el viernes para que nos actualices la información. Ya lo escucharon los ciudadanos, hay que hidratarse, adoptar todas las medidas que ya Hugo les ha comentado. Muchas gracias, Hugo, muy buena tarde. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tiene usted, lo que espero en las próximas horas. Va a seguir el calor y el viernes posiblemente pues se registren lluvias y aminore un poco este bochorno que ya escucha usted. Está la temperatura sobre los 40 grados. Ya ve algunos, en serio, qué bárbaro, en serio, yo digo la verdad. Hace rato di, no sé si alcanzas a ver, José Gil, buena tarde. Buenas tardes, yo. El reportero, Carlos. Alguien subió ahí en el Face, 45 grados. Y dije, bueno, está haciendo bochorno porque sí está claro. Calor. Pero 45 grados, no hombre, ¿qué les pasa? En serio, qué falta de seriedad. Pero bueno, ya lo escuchó usted del experto de la Secretaría de Protección Civil, para que no se lo lleven al baile. Eso sí, toma usted mucha agua, porque ahorita ya ve con estos cambios bruscos de clima, que uno anda en la calle y luego entra el clima fácil, se enferma uno. Si no, vean aquí, que apenas ya andan saliendo y así andan varios y por acá. Y también hay que cuidar la alimentación. La alimentación también. Sí, porque se descompone muy rápido, sí, ¿verdad? Así que evite comer en la calle, come en su casita y coma sano, por favor. Claro. Bueno, hoy mucha información, pero usted sabe muy bien que uno de los temas que las autoridades han defendido a capa y espada ha sido esto de que somos el estado más seguro, de que en Campeche no pasa nada, de que comparado con otros estados, pues estamos en la gloria.
y esa gloria, pues la verdad que no existe, cada vez se convierte más en un infierno para los ciudadanos que honradamente tratan de salir adelante. Por esto, ya sabe usted, los delincuentes por un lado, por otro lado, la persecución de las mismas autoridades de finanzas, de administración tributaria, y todo esto que conlleva el pago de los impuestos, ya sabe usted, que tiene muy molesto a los ciudadanos, ni qué decir lo de las gasolinas y demás productos derivados precisamente de la gasolina, así que esto tiene muy enojados a los ciudadanos, pero bueno, las autoridades tienen su versión, la defienden a capa y espada. Lo más importante, sin lugar a dudas, es lo que usted comenta, lo que usted está viviendo y lo que le pide a la autoridad, porque no tienen por qué ofenderse si los ciudadanos les exigimos que hagan su trabajo. Al contrario, ellos se comprometieron. Y si no han podido resolver los problemas de los campechanos, es por su ineptitud. No hay otra palabra para eso. Así que, pues bueno, esta situación de los robos a negocios, pues es el pan nuestro de cada día y algo que las autoridades, aunque quieran ocultar o maquillar en las cifras, pues nunca lo van a lograr, porque los ciudadanos, ahorita con el acceso a las redes sociales, pues tienen esta facilidad de denunciar lo que no se ve normalmente en los medios de comunicación tradicionales, como son los periódicos, la radio y la televisión. Y pues bueno, vamos a ver esta historia, ¿no, Pepe? Así es, licenciado Carlos Martínez, querido auditor de La Barra Noticias. El día de hoy por la mañana, alrededor de las 8 horas, esta comerciante, esta señora campechana, madre de familia, y ahora sí, como usted bien comentó, el sustento de la familia, pues bueno, se vio afectada después de, por cuarta ocasión, ser víctima de los amantes de la gente. Cuatro veces ya le robaron ahí en su casa, que es donde está su negocio. Así es, en este local, que con mucho esfuerzo, y lo vimos en las redes sociales, la hija de esta señora molesta, indignada, porque dice que incluso los elementos estatales le manifestaron, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues simplemente hacer tu trabajo, güey, ahí le, con todo respeto, sí. Pero esas son las palabras de los afectados. Porque incluso los elementos estatales le dijeron ahí a la afectada que ¿por qué no pone cámaras de seguridad? Ya nada más. ¿Cómo lo ve? ¿Y las cámaras que iban a poner? Exacto, ¿y para qué sirven ellos? ¿Y para los rondines de vigilancia? Entonces, esta es la molestia del día de hoy. Esta ciudadana dice, cuatro veces, imagínate, antes de inaugurar el local, me roban dos veces. Ahorita que ya estamos trabajando, dos veces. ¿Le vuelven a robar? Y no solamente es el dinero que se llevaron, es los artículos electrodomésticos que utilizan para hacer sus postres, sus pasteles. Y además de esto, dañar la estructura, por ejemplo, la puerta, vean cómo la doblaron, a pesar de tener cinco o seis pasadores, imagínense. Rompieron ahí el marco de concreto de la puerta y para hacer de las suyas, ¿no? Para entrar a robar. Y pues bueno, ¿para qué se los cuento más? Mejor escuchemos lo que dijo en entrevista para las cámaras de La Barra la señora Patricia Chalé García, que incluso le hace un llamado no solamente a la autoridad policiaca, sino también al gobernador del estado. Por cuarta vez. ¿Qué fue lo que le robaron? En un ventilador, $1,000 en caja, un mini componente, pero anteriormente han robado antes de abrir el negocio, antes de inaugurarlo, igual lo mismo. Fueron dos veces y esta vez ya abriendo, dos veces igual. Que prácticamente las huellas, pues de nada prácticamente sirven. El que las toman, pero hay artículos que no pasan las huellas y que nada más esas huellas sirven para ver los que ellos tienen almacenados, pero en sí no. El llamado que ellos dicen que por qué no se invierte en cámaras, y eso es una burla. ¿Eso se lo dijeron los elementos estatales? Sí. ¿De la PEPA? Sí. ¿La fiscalía acudió? ¿Mande? ¿La fiscalía ya acudió? Ya acudieron, sí. ¿Qué les dijeron ellos? Ellos que iban a pasar el reporte, que van a estar más al pendiente, igual los de la PEF lo mismo dijeron, pero ¿ya para qué? O sea, ya nos robaron otra vez, y no solamente aquí. Hasta la ISA no tiene mucho, no creo ni dos meses que les asaltaron igual. ¿Aproximadamente cuánto usted cree que siente su pérdida el día de hoy? El día de hoy prácticamente $1,000, que es lo que prácticamente se vende. Gastos que tenemos en que se repare esto, que me voy, prácticamente estamos calculando unos $5,000 de la puerta, más los daños que hay. De por sí no hay trabajo, no hay empleo, y uno trata de, bueno, y tratar de invertir para tener tus poquitas cosas y hoy sí que irla pasando al día. Pero pues estás invirtiendo, de nada sirve trabajar tantas horas haciendo pasteles, haciendo bocadillos, haciendo esto. Sí, mira, ahí está la inversión en el robo. A las autoridades y al gobernador, Campeche ya no es seguro, como él lo dice. ¿De qué sirve que invierten tantas patrullas? ¿Sí, dónde están los patrulleros? Desayunando, echando novio,
dando vueltas o durmiendo en sus patrullas, pero no hay seguridad, no hay seguridad. Que se ponga... Pues bueno, ya escucharon a la señora Patricia Chalé García ahí en su local, ubicado exactamente sobre la calle Solidaridad Urbana, cruce con lo que es la avenida Lázaro Cárdenas. ¿A cuántos? A 1 kilómetro de la Secretaría de Seguridad Pública, a 2 kilómetros de la Fiscalía General del Estado. Imagine usted, una avenida transitada, una calle también transitada, pero hay que decirlo, con poca iluminación. Ahí nos comentaba la señora que la lámpara de enfrente de su local estuvo ahí preguntando quién la podía apoyar. El único que llegó, lo tengo que mencionar, es la realidad y no es propaganda ni nada por el estilo, es el candidato a la alcaldía, Alejandro Brun Grandús, que dijo, pues bueno, él vino inmediatamente y con su gente me instalaron esa lámpara. Ahora, abriendo luz, simplemente los amantes de lo ajeno hacen la suya. ¿Por qué? Porque no solamente es el alumbrado público, señores, no solamente son los lotes baldíos. También ahí la responsabilidad es de los elementos estatales que no están haciendo su trabajo. Y todavía, como dice la señora, oye, me parece una burra el hecho que me diga, ¿por qué no invierten en cámaras? ¿Y entonces para qué están ustedes? Pues esa es la solución, claro, de la autoridad. Claro. O sea, cuando ellos deberían de estar haciendo los recorridos. Fíjate, el tema, Pepe, tiene mucho que hablar desde el inicio de esta administración, Alejandro Moreno, y tiene toda la razón la señora Chalé al decirle al gobernador que se ponga a trabajar, porque desde el principio de la administración dijeron 1,000 cámaras para toda la ciudad. ¡Hala, qué bravo! ¡Bravo nuestro gobernador! ¿Dónde están las 1,000 cámaras? ¿Dónde están las 1,000 cámaras? Lo que dice la señora tiene razón. ¿Cuántas patrullas? ¿Cuántas generaciones? El C5, ese centro de inteligencia, debería estar conectado a las cámaras y debería tener conexión y comunicación con las patrullas para vigilar sus rondines. ¿Dónde está? ¿Dónde está la tecnología de video, de audio y video en tiempo real? La inversión en los vehículos. La inversión en vehículos, la inversión en cámaras, la inversión en el C5, C6, C8, C10, que no sirve para nada. No hay coordinación, no hay estrategia. Y fíjese usted, los delincuentes rompiendo una puerta a marrazos en una calle de las más transitadas, la principal de Solidaridad Urbana, donde no hay cámaras. Y a un lado una bomba, la bomba de agua, la que abastece, imagínese. Entonces, que debe de haber personal también. Claro, es el colmo, es el colmo. Y tiene toda la razón la ciudadana en molestarse y en decirle al gobernador que se ponga a trabajar. Porque cuando a usted le pase, que seguramente ahorita dirán, estos otra vez con sus notas amarillistas, no. Cuando a usted le pase y le roben, Dios no lo quiera, los artículos, o sea, sus herramientas de trabajo, entonces va a haber que amar a Dios en tierra ajena, porque entonces ya no hay con qué poder elaborar lo que usted vende para comer y darle de comer a sus hijos, valga la redundancia, o mantener los gastos de su casa, luz, agua potable y todo esto que nos cobran. Los estudios de los hijos, la escuela, el transporte. Ya todo parece más todo privado, porque hasta en escuelas públicas ya ven que parece más privadas con todas las cosas y todo lo que tienes que estar ahí pagando. Ahí es donde usted va a ver lo que está padeciendo esta y que han padecido y sufrido miles de familias campechanas que han sido víctimas de la delincuencia. Mientras, por el otro lado, los discursos y los anuncios son re bonitos. El decir estamos gestionando, estamos haciendo, estamos invirtiendo y no se ve la inversión por ningún lado, solamente le deja a los ciudadanos un mal sabor de boca y el enojo que ahorita están cosechando, por cierto, muchos candidatos de varios partidos, porque la gente ya se hartó, ya se molestó y viene el día importante que es el 1 de julio, donde van a hacer ver su suerte precisamente por este tipo de situaciones, donde, como le vuelvo a repetir, el discurso no coincide con la realidad, mucho menos si hablamos de los millones y millones que se gestionan, no se ven, y si no se ven es porque o se lo robaron, así de simple y sencillamente, o ese dinero ¿dónde está? O no han tenido la capacidad para poder aprovechar todo ese recurso, toda esa tecnología y ponerla a funcionar al servicio de los ciudadanos, como pasa en otros estados con los que los comparamos. Pero es la verdad, el problema no es que el dinero no llegue, el problema es que la autoridad es incompetente, sino es que a lo mejor ya es el dinero que clavaron, porque yo no le encuentro esa explicación. 1,000 cámaras. Aquí les prestamos unas 2 si quieren.
para que las pongan allá en el centro. Porque no se ven. Y no hemos visto que cuando menos las pocas que hay estén dando resultados. He visto 2 o 3 videitos donde han agarrado a delincuentes, pero de resto, nada. Roban en pleno día, con cámaras enfrente y no se sabe nada. Así o es. Protegen al delincuente, o están de acuerdo, o las cámaras no funcionan. Claro. Usted debe tener la mejor respuesta. Pero es que es la verdad. Y esto tiene muy indignado a los ciudadanos, con justa razón. Y es lo que comentaba la señora Patricia. Imagínate, no nos apoyan con empleos. Ella lo dijo. Ajá. No nos apoyan con... la vigilancia. No, independientemente de la vigilancia. Con los apoyos de créditos. De créditos. Ajá. Y ahora, y lo que tenemos que hacer es estar de manera... ahora sí que un negocio particular, por así. Uh-huh. Tenemos que invertir, hacer préstamos a los bancos, a otras financieras. Endeudarse. O sea, no nos ofrecen estos dos servicios, pero ahora también otro importante, la seguridad. ¿Y entonces? ¿Entonces a dónde vamos a parar? ¿Qué nos van a ofrecer? Claro. Nada. Es obviamente que la gente se molesta y estos son los resultados. Lo veíamos ayer en Carmen y la verdad que nos llamó mucho la atención y lo comentan los ciudadanos, lo comentaban ahí en las casas tan pequeñitas que no son ni de Infonavit, son de interés social también, pero son muy chiquititas, son de 5 metros. Oiga, no, de 3 metros de frente... Por de fondo, ¿qué le diré? ¿Unos 10? ¿8? Ajá. Es una exageración. Pero una casita pegada con otra, así están los fraccionamientos. De dos niveles. De dos niveles, pero pequeñitas. Pero ahí la gente tiene sus protectores y además sus protectores le tienen puestos de 2 y 3 pasadores con candados. Y se tiene que cuidar entre los vecinos. Sí, porque ayer lo decían, ahí la delincuencia no respeta nada. Aquí en Campeche estamos igual o peor. Y la verdad que es un verdadero descaro de los policías decirle a los ciudadanos: ponga cámaras, como si todos los ciudadanos tuvieran la posibilidad para hacerlo. Pues, o sea, estaría yo tonto para no hacerlo, ¿verdad? Poner cámaras, reforzar mi seguridad. Pero no todos tienen para eso. Apenas si tienen para mantener su negocio y salir adelante con sus compromisos. Y todavía les piden que pongan cámaras. Y el dinero para las 1000 cámaras, ¿dónde está? Yo creo que lo más sano que podrían hacer los policías es quedarse callados y ponerse a trabajar. Porque la verdad es que lo que dice la ciudadana es muy cierto. Se pierden y yo por lo que veo, como pasó en la pasada administración, Pepe, no hay una supervisión o un control sobre los rondines de vigilancia, como sucede en otros estados. No hay una supervisión. Donde ahí por lo menos en Mérida hasta los monitorean por GPS, el C5 los está monitoreando y sabe dónde están. Si hay un llamado de un ciudadano, una denuncia, saben dónde está la patrulla y deben de llegar. Exactamente. Aquí nada de eso existe. Pero se supone que para eso era el 911. Se supone. Imagínense que los transportes públicos, ya ve que en muchos camiones tienen GPS, ya saben, ahora sí que el dueño o el presidente de la empresa ya sabe en dónde están sus camiones. Sí. Si ellos lo tienen, que no lo tenga la autoridad. Claro, que no sepa, oye, ¿por qué esta patrulla tiene rato parada en este punto, en este sector? ¿Y qué estará haciendo? Y fíjate, aunque no sea un tema que tenga que ver con lo político, por eso ahorita los políticos de oposición lo están utilizando y muy bien, y el mismo Andrés Manuel. Claro. Porque pues entonces vemos lo paradójico de que no hay las cámaras, no hay coordinación, no hay rondines, no funciona el C5 como debería ser estratégicamente y coordinado con la policía. ¿Y qué pasa? Que lo que sí vemos es que vemos pasar al gobernador 2 camionetotas atrás. Vemos pasar al secretario de Seguridad Pública, 2 camionetotas de Guaruras. Vemos a pasar al fiscal, 2 Suburban del año con su Guarura. Óigame, ¿cómo no se va a molestar la gente? Dígame usted, ¿estamos tontos o qué? Ven pasar algunos candidatos y hasta con 6 Guaruras. No han llegado a ser autoridad. O sea, y dices, hombre, ¿cómo quieren que el ciudadano no esté indignado, claro, no esté molesto? Claro, y ahorita más que nunca, por el amor de Dios, tal vez la gente se aguante y se quede callada. Se aguante en este momento. El 1 de julio, quién sabe. Ahí se los dejo para que lo mediten, porque tal parece que no entienden, pues que están mal. Que los que están mal realmente son los que nos gobiernan. Y que los ciudadanos les están pidiendo a gritos que cambien la forma de hacer las cosas. Por el bien de todos. Pero pues si no lo entienden... ya saben, todo en esta vida se acaba y ahí veremos. Pero bueno, hasta ahí con ese tema del robo, cuarto robo al negocio de la señora Chalet. Ahí está, una madre de familia que se gana la vida honradamente.
le robaron por cuarta ocasión. Y que no es el único comercio, ya lo mencionó ella, hay unas farmacias cerca, hay algunos expendios cerca, algunas pizzerías cerca, que también allí en Solidaridad Urbana está cañón la delincuencia, Pues sí, a hoy muy temprano, por medio de la fanpage de La Barra, transmitimos parte de este accidente que nos reportaron vía Face. Muchas gracias a los ciudadanos que están muy pendientes haciéndonos llegar sus quejas y sus denuncias. Esto nos llegó a eso de las 8:30 más o menos, parece traer un reportero y transmitió en vivo precisamente por medio de nuestra fanpage este accidente, Pepe. Así es, Alicia, donde están haciendo esta obra del distribuidor vial, ya ve usted que tienen que hacer los colados para de esas estructuras, de los muros que van a soportar el segundo piso del periférico, pues bueno, ya ve que para ellos, ya ve que para ellos se tienen que hacer ciertas estructuras con varillas de gran tamaño y gran peso. Pues bueno, el día de hoy, esos trabajadores que estaban realizando este armado de la estructura, al parecer uno de los tensores pues se reventó, lo que originó que se desplomara esta estructura. Tres personas estaban arriba haciendo el amarre, uno más abajo, dos más abajo más bien, y pues bueno, resultaron lesionados. Cinco lesionados, de ellos cinco, uno con mayor gravedad, el que están viendo en sus imágenes, que fue llevado y atendido inmediatamente por paramédicos de la unidad del CRUM, llevado al Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención médica, y los otros cuatro más también fueron atendidos, tres de ellos también fueron llevados a bordo de las ambulancias de la Cruz Roja para su atención médica, igual en el IMSS, en el IMSS del centro, y uno fue que pudo dar incluso una entrevista. Cinco lesionados, cinco trabajadores lesionados, así es, en este accidente donde se desploma esta estructura metálica. Y pues bueno, yo creo que aquí les falló obviamente las medidas de seguridad, se reventaron ahí estos tensores que incluso comentaban que eran con alambre de acero. Ajá. Y pues bueno, resulta que esto fue lo que originó que se reventara, no aguantó el peso, no aguantó los tensores y originó el accidente el día de hoy por la mañana entre las 8:30 y 9 horas. Incluso se cerraron las avenidas Ejército Mexicano, Gobernadores, toda la parte de la ría, por los trabajos que estaban realizando los bomberos y los paramédicos de la Cruz Roja. Precisamente ahí tenemos una entrevista con el comandante, el subcomandante de bomberos, Justo Ancón Inurreta, y esto fue lo que dijo. Parece que colapsa una de las columnas principales, una de las estructuras, no columna, una de las estructuras de armado que están fabricando los compañeros para trabajar en las instalaciones del puente. Se colapsa uno de los vientos y esto hace que por peso se vaya la estructura del lado derecho, ocasionándole un impacto en la cabeza a una persona, una herida cortante bastante profunda en la región frontal. Ya fue trasladado por la unidad de servicio médico del CRUM y los otros tres compañeros ya fueron también trasladados, están policontundidos nada más, ya también fueron trasladados al centro médico por parte de la ambulancia de rescate. Cuatro lesionados, así es, hay uno más, nos acaban de informar, uno policontundido nada más, pero es leve la situación, no es algo que... Los otros cuatro están estables, hay uno que está grave, que es el que se fue trasladado al centro médico de inmediato. El peso de la estructura fue lo que lo ganó, se reventó uno de los tensores que sirven para sostener los cuatro vientos de la estructura, se revienta uno de ellos y esto es lo que ocasiona que se le gane el peso prácticamente hacia el lado derecho. Bueno, ahí nos confirma el comandante, fueron cinco en total, uno grave, los otros cuatro estables, pero tres de esos otros cuatro estables, pues sí, los tres fueron también llevados a un hospital. Uno de ellos se quedó y es precisamente quien nos brindó una entrevista. Escuchemos. Se cayó las piezas esas. Pues que tuvimos golpe. La mano me duele, ahorita me va a llevar patrón al seguro. Fue a un costado y nosotros salimos saltando para que no nos vaya a costar. Se cayó la... Pues ya lo escucharon. Imagínense la altura que va a tener el... ¿Cuánto más o menos? Pinos, unos 5 metros, licenciado. 5 o 6 metros. Más, por así decirlo, porque no, incluso... Un poquito más, ¿no? Yo creo que un poco más. Como es la 8, altura, es 8, la altura que metros, tiene, ¿no? Es el segundo piso. Sí, como... Exacto, es la altura que deben tener, porque acuérdese que esto es donde va ahí colado precisamente los muros que van a sostener el segundo piso. Están altos, se reventó, cae y lesionan el mayor, más grave es el que estaba abajo haciendo estos amarres, que se le desploma y le cae en la cabeza. Un descuido. Y bueno, ahí está, cinco lesionados, uno grave, ojalá y salga
pues adelante. Así porque es. La verdad que esta gente trabaja. Es el que están viendo precisamente sus imágenes y quedó completamente inmovilizado la parte del cuello porque le lastimó la cabeza. Tiene una abertura ahí, lo comentó el comandante. Y pues bueno, los otros policontundidos, pero pues obviamente también fueron llevados a un hospital para su atención médica. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado y ahí pues las autoridades tendrán que hacer su revisión y ver qué onda con estos muchachos, pues, porque la verdad que es mucho peligro, es normal, es una hora muy grande, pero también se deben de guardar todas las medidas, ¿no? Y debería de tener, yo creo que hasta un área de atención médica. Yo creo que ahí, a veces, ¿no?, incluso por, no por ahorrar, sino por querer agilizar el trabajo, también se pone en peligro la vida de los trabajadores. Por supuesto. Entonces, ahí no solamente son los trabajadores, sino también el supervisor de la obra, que tiene que estar pendiente, muy al pendiente, ¿sí? Porque imagínese usted que no se haga bien ese trabajo, sí, a futuro podrían haber peores cosas. Problemas, así, así es. Bueno, cambiamos de tema a este accidente. Le estaremos informando de cómo está el estado de salud del trabajador que fue internado por la gravedad de sus golpes. Y fíjese usted que durante muchos años, desde que empezó esta administración, usted lo sabe muy bien, la administración de Edgar Hernández Hernández, que por cierto, brilla por su ausencia. Parece que no hay alcalde en Campeche, que no hay autoridad. Creo que anda de viaje, licenciado. Yo no lo sé, pero las cosas que no sirve para nada. Y durante 3 años ha mantenido en el abandono el municipio. Una de las comunidades de los poblados más cercanos que no ha recibido absolutamente nada de atención de parte del ayuntamiento es Lerma. Aquí le hemos presentado infinidad de quejas del pésimo estado en que están las calles intransitables, de los servicios públicos deficientes, calles donde no se puede pasar, para temporada de lluvias se inunda gran parte del poblado. Y bueno, luego de múltiples llamados a la autoridad, el gobierno del estado ya empezó a hacer cosas en el área del Marañón, a pavimentar y repavimentar algunos tramos de calles, pero esto no ha sido suficiente. Hoy los vecinos se organizaron y volvieron a llamar, pero al secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Edilberto Jesús Buenfil Montalvo, que usted ya lo conoce. Don Edilberto fue alcalde de Campeche hace muchísimos años. Y es un hombre que se ha dedicado también al rubro de la construcción, sabe del tema, pero pues bueno, ya también la edad a veces le gana, porque tiene ahí un problema en una de sus rodillas, y también pues el carácter también le gana mucho, porque le hace mucho coraje, pero bueno, hoy tuvo que aguantar vara con los vecinos que con justa razón le dijeron: señor Edilberto, no solamente son las calles, no solamente es el parque, no solamente son la falta de canchas, la falta de alumbrado, viene la temporada de lluvia, nos vamos a inundar en la calle principal, así en es. La 20, la 22, la siempre 20. Familias enteras padecen cuando llueve, y bueno, hoy don Edilberto Buenfil tuvo que aguantar vara y tener que responderle a las vecinas de que pues se tuvo que comprometer y buscar solución a los múltiples problemas. Lo aclaro, gran parte de estos problemas como los que vivimos y padecemos en nuestros barrios y fraccionamientos son responsabilidad del ayuntamiento. El alcalde Edgar Hernández Hernández y sus regidores y sus funcionarios son unos verdaderos irresponsables. A raíz de que empieza la campaña, hasta parece que se fueron de vacaciones. No resuelven nada. Y has tenido que salir la autoridad estatal. Así es. A dar la cara por y un a resolver funcionario inepto e incompetente. Vamos a ver lo que pasó el día de hoy allá en Lerma, Pepe. Así es, ahí en Gila Lerma, donde incluso le dijeron gruñón a don Edilberto Buenfil Montalvo. Dice que así lo conocen, obviamente, porque fue alcalde. Y pues bueno, las imágenes están viendo ustedes, la reunión con los vecinos, las calles que incluso ya se están trabajando, otras calles que faltan por trabajar, el parque que incluso se va a remodelar. Y precisamente ahí tenemos la intervención de Edilberto Buenfil Montalvo, donde anunció las obras y cuánto es la inversión en estas obras. 25 millones, 25 ¿no? millones de pesos. Así es, re poco. ¿Será? Está bien abandonado Lerma. Sí, está muy abandonado, pero solamente son para, lo dijo, son 6 calles que tienen contempladas. Sin embargo, 6, Pepe, y la 6, mayoría de las calles están bien. Y la gente le dijo: oye, necesitamos estas 2 más. Bueno, vamos a ver si podemos también hacerlo. La remodelación del parque, la remodelación de la comisaría, entre otras cosas. Pero antes de que termine esta administración, dice: a ver si podemos arreglar más calles. A ver, escuchemos. He construido calles que por X circunstancias están rotas. Entonces decidimos empezar con un programa de 6 calles para empezar. No una, sino 6 calles. Y ahorita ya nos salieron 2 más. La ciudadanía nos pide que vamos a ver cómo las solucionamos también. Y la zona del parque. Un parque pues que tradicionalmente era, se decía Lerma y estaba Lerma, el parque,
los raspados de Pash y la cuando vivía, y había que darle una remodelación. Entonces le va a remodelar el parque, hay unos juegos infantiles ahí que se van a poner en otro lado, hay una biblioteca que se va a pasar a la comisaría para que tenga mejor trato, mejor utilidad. La comisaría se va a arreglar, por supuesto. Entonces, en esta primera etapa es lo que vamos a hacer. Tenemos una inversión de 25 millones, zona marítima, hasta un poquito antes de la iglesia, de la escuela. Se repavimentó lo que era la avenida. Se va a continuar hasta como llegar dice, a la, pues ya empezamos a trabajar. Van a ser más pedidos de cuando salgan las calles y vamos a tratar de resolverlas. Si no las podemos resolver este año, el año próximo regresamos a hacer otro número de calles igual para que cuando salga Alejandro podamos decir que Gila está. Pues bueno, ya escucharon al ingeniero Edilberto Buenfil Montalvo, que pues bueno, se comprometió a esta a estas obras, 6 calles, 8 más bien, porque dice que iba a buscar la manera de solucionarle también estas 2 más que les pidieron los ciudadanos, las remodelaciones. Y después de esto también ahí le preguntaron, oye, ¿qué se va a hacer también con el problema que tenemos del drenaje sanitario? Nos inundamos cada temporada de lluvias, incluso el olor fétido, ya basta, ¿qué nos va a hacer? Y pues bueno, ahí tuvo un diálogo donde precisamente es donde le dijeron que es un gruñón, pero se comprometió a resolverles este problema. Que hay un problema con el drenaje sanitario. ¿Cuál es? Parte de ella, es de la zanja. Dime cuál es el problema. Es por acá, de este lado. Sí, ya sé que la zanja. Es que va para la termoeléctrica. ¿Cuál es el problema? El problema es de que aquí se metieron unos tanques. Sí. Para hacer purificar. Exactamente. No, se están obstruidos. Y la parte de la zanja, que es el que desemboca el agua hacia la calle, al mar, está llena de hierba, apesta horriblemente, es una pestilencia líquida. Entonces necesitamos tragar, limpiar y hacer como se hizo allá en el la ría, con piedra, toda esa área. Aquí está la gente de allá, de esas calles. Eso se lo voy a eso no me corresponde a mí directamente. Marlene, véngase para acá. Esa es una pestilencia que hay ahí. Lo entiendo. ¿Por qué también? Porque siempre tiene agua. Esa parte está estancada, esa ¿quién tira agua. Agua? Es agua verdosa. ¿Quién tira el agua? Es agua de todos los lados, porque ahí desemboca sí, el agua. Es la calle Honda que desemboca bueno, entonces, de todos lo que, por los eso, lados. Si se le da pendiente, ya no hay. Y tenemos son dos. No, sí, no, si se le da, por eso, si se le da pendiente, ya sale. Ahí desemboca toda el agua apestosa. Le digo porque yo vivo por allá. Y si quiere, ahorita lo invitamos ahí para que eso, vea no, cómo es que apesta. Ahí, ¿sabe qué hay allá? Sí, apesta. Entienda. Ya conozco el problema, ya mira, me lo dijo. Yo le voy a resolver el problema, voy a hablar con la gente para que venga a verlo. Voy a hablar con Edilberto Rosá, ¿cómo se llama? Ingeniero, el de Capae, Aguilar, Edilberto Aguilar. Para venir con una gente de nosotros, para ver cómo le podemos dar primero. Pendiente al canal. Ese es un canal. Para que el agua que sí, caiga ingeniero, salga. Discúlpeme que le interrumpo ahorita. Vamos a empezar desde de hombres ilustres. El nivel que se tenga que dar, si allá no se necesita tocar, no se toca. Es que todo... Entiéndeme. Entiéndeme. Van a nivelar. Lo que se tenga que hacer, le voy a decir que vea cómo se hace. Perfecto. Muy bien. Es que ahí, mire, era un canal así, grande. Y ahorita con tanto dragar, mire, quedó así. Por eso ellos van a verlo. Así quedó. No ya no está así a lo ancho. Estoy hablando ancho, de una palabra que se llama nivelar. Sí. Para que vaya con una sola pendiente. Exactamente. Si aquí está hondo, se rellena. Si está alto, se que corta. Es lo mire, que se va a hacer. Creo que el ingeniero lo sabe perfectamente, porque él cuando fue presidente municipal, esas calles de allá, así como ves, gruñón, pero nos cumplió o no. Porque así siempre ha sido, ingeniero, ¿no es cierto? Así siempre ha sido. Él, y recuerdo que cuando me fue y me dijo... Yo le digo la verdad. Esta calle no me la va a hacer. Y digo él, ¿quién dijo que no? Pero él cumple. No decir una cosa y después otra. Por eso le estoy diciendo. Vamos a ver qué es el problema. ¿Por qué? Porque lo del tanque de acá hay que limpiarlo. Sí, ingeniero, está, todo debe estar antes que venga la lluvia. Debe estar lleno de tierra, de todos los residuos sólidos de los que viene el drenaje, que hay que darle mantenimiento. A eso tiene que venir el vacuum del municipio a trabajarlo. Además, el ingeniero el ingeniero de
tapa de agua. Él conoce este problema. Pues ¿por qué no vinieron a poner todo eso? Hablando de Gilberto. El ingeniero, él conoce perfectamente. Eso ellos tienen que venir a ver y, sí. Y ver qué hacen, con qué hicieron mal, como dice doña Gaby, lo del el drenaje. ¿Por qué? Porque esta gente... Cuando llueve sale toda la... Sí, ¿por qué? Porque tapó. Porque no sale, tapó, pues, el agua que busca dónde salir. ¿Y saben qué pasa? No sé, pero mucha gente... Imagino que hasta una están conectadas. ¿Sí, no? Se conectaron, pero no hay salida. Por eso está tapado este. Es que es una cosa que está tapada. Los cárcamos, supuestamente sí. Lo iban a hacer hasta allá. No hay cárcamo, aquí no hay nada. Nunca hicieron nada. Por eso pusieron este. Está tapada, en cuenta. Voy a mandar a Capaz para que lo vean. Ya lo vinieron a destapar. Pues ahí está lo que tuvo que aguantar don Alberto. Buenfim. Ah, está bien, lo tiene que hacer. El problema es que sí es cierto lo que dice Gabriel Albarrán, es gruñón. Toda su vida ha sido Alberto así, es su forma de ser, su carácter. Pero sí, es una persona que sabe y sabe su trabajo. Claro. Y ojalá y esto que le plantearon los vecinos, pues que no le moleste, es el sentir de muchos años de abandono. Y yo diría mucho más ahí, ¿dónde está o quién le pone el cascabel al gato para exigirle al alcalde que resuelva esto, que tiene que ir a resolver el secretario de Obras Públicas, que debería estar pendiente de otras obras que están paradas, en lugar de estar viendo estos problemas? Eso le compete al ayuntamiento. Pero como no hay quien le exija al alcalde que haga su trabajo, pues este anda en la dulce vida. ¿Y entonces para qué tiene secretario? ¿Para quién? ¿El alcalde? ¡Para nada! O sea, que siguen cobrando. Ah, claro. Ellos cobran, manejan, no hacen nada. Manejan el presupuesto, hacen lo que quieren, pero no hacen absolutamente nada en beneficio de los ciudadanos. Y tiene que acudir el gobierno del estado. Para eso hay sus responsabilidades. Pero bueno, el gobierno también lo tolera. Tolera la ineptitud del alcalde. Y pues bueno, tampoco no sé qué. Si por allá les andan comiendo el mandado y su candidato no va para más. Precisamente la gente no olvida esto, el abandono. Y si ahorita va Gilberto y además se pone a discutir con la gente y se pone de gruñón, pues la gente aguanta porque no le queda de otra. Pero tenga usted por seguro que no están para nada contentos. Claro. Están muy molestos. Qué bueno que se van a hacer esas obras, más que necesarias. Lerma, Marañón, Quila están en el verdadero abandono, al igual que gran parte de nuestra ciudad. Y esta es responsabilidad de la autoridad municipal. Que gobierno lo está haciendo, esa es otra cosa. Pero el alcalde es el directamente responsable. El involucrado. Y don Gilberto no se moleste, tome su vaso de naranja agria bien tempranito para que no haga usted bilis. Ya sabemos. Yo pensé que le iba a dar un bastonazo. Igual. Toma. No, está explicando. Pero bueno, le explicó y al parecer se va a trabajar ahí y se van a hacer cosas pues buenas. 6 calles para empezar. Son muchísimas las calles que están, pero dañadas. Verdaderamente dañadas. Ya intransitables. Bueno, esto pasó hoy por la mañana, ¿no? Hoy por la mañana. Eso de las 11:30. 11:30 de la mañana ahí en Quila Lerma. Bueno, un recorrido por todas las calles de Lerma, Marañón. Calle 24, Quila, la 20A, la 22, la 21, la 19, todas estas calles que conforman lo que es Quila Lerma, donde ya algunas ya se están trabajando, son 6, recuerda usted, y algunas otras que vieron y que también le pidieron de favor, que también si puede, pues que también las resuelva. Y que le meta velocidad. Así es. Porque ya viene la temporada de lluvias. Y precisamente ahí está el drenaje sanitario. Este es lo que están denunciando, este es el drenaje, que está pegadito a la termoeléctrica. Exacto, lleno de maleza, basura, también hay la pestilencia. Exacto, hay que bueno, hagan algo. No fue coincidencia, fíjese usted, porque mientras Alberto Buenfil andaba ahí haciendo su recorrido, hablando con los vecinos, el que andaba por ahí, también, ¿quién cree que fue? El candidato a la alcaldía, pero de Morena, Manuel Zavala Salazar. Y bueno, habló de un tema que usted ya debe saber, la encuesta que publicó Reforma el día de hoy, bueno, que se publicó desde ayer, y que pone Andrés Manuel, pues hoy sí que en los cuernos de la luna. Reforma publicó, la encuesta da ventaja de 2-1 a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, PTPES. Ahí está la encuesta de Reforma, creció AMLO y lidera 2-1. Si hoy fuera la elección para presidente, ¿por quién votaría? Andrés Manuel López Obrador, del 48, subió al 52%. Anaya, el canalla, del 30 bajó al 26%. José Antonio Meade, del 17, subió 2 puntos al 19.
Y el Bronco, pues ya ni mejor ni le digo el Bronco, porque con eso que lo van a multar y va a tener que sacar una buena lana. Está quedando mal a la raza el Bronco. Ya está más para allá que para acá el Bronco. Pero, ¿qué tiene que ver la encuesta? Pues que Manuel Zavala realizó hoy su recorrido precisamente por Lerma. Andaba por Lerma y subió este video muy temprano, invitando a toda la gente de Lerma. Ve usted. Y amanecimos con una encuesta del Reforma, donde dan el triunfo contundente prácticamente del licenciado Andrés Manuel López Obrador. 52% de la intención del voto, 2-1 contra los del PRIAN. Y eso nos anima, nos motiva, porque no hay que confiarse, no hay que cruzarnos de brazos, hay que seguir caminando casa por casa todos los días. Estamos a 28 días de celebrar el gran triunfo aquí en todo el país y desde luego en Campeche. Y por cierto, yo sigo haciendo el exhorto a los campechanos. Queda muy claro cuál es el proyecto. Solo Morena es la esperanza de Campeche. Solo Morena representa el triunfo del pueblo y cambiar la forma de hacer gobierno. Yo les pido que reflexionen el voto. No se dejen engañar por falsos actores políticos. Recuerden, votar por el PRIAN representa votar por los gasolinazos. Recuerden que igual aquí en el municipio ya gobernaron los azules y nos fue muy mal. ¿Quiénes fueron los que privatizaron la basura? Fueron los panistas y hoy pagamos 7.5 millones de pesos mensuales. Negocio que hicieron los azules. Ellos no cambian. El PAN representan la privatización, los gasolinazos, al igual que el PRI. El PRI y el PAN de Campeche se han dedicado a saquear nuestro estado, nuestro municipio, y estamos a 28 días de lograr este triunfo. La encuesta de a pie nos demuestra y hace ver que la gente, que los campechanos quieren el cambio verdadero. Y nos preguntan por qué han pretendido confundir. ¿Cómo vamos a votar? Aquí está la muestra. Es Morena. Voto masivo Morena. Van a ser 5 boletas aquí en la cabecera y en la zona rural, 6 boletas. Un voto por cada boleta. El voto es con Morena. El cambio está con Morena y lo vamos a lograr juntos de la mano. No se confundan, 28 días, vámonos con Morena. Ya tuvieron su oportunidad los rojos, los azules, traicionaron al pueblo de Campeche. Los rojos y los azules pertenecen a la casta divina, a los que no quieren que le vaya bien al pueblo de Campeche. Hoy el llamado es para lograr el cambio, todos aquí en Campeche, todos con Morena. Aquí el equipo ya está, la tropa lista, puesta y dispuesta. Nos vamos a la caminata. ¡Ánimo! ¡Sonrían! ¡Vamos a ganar! ¡No aflojemos! ¡Vamos a seguir concientizando, conquistando corazones, haciendo conciencias, porque juntos haremos historia! Pues allá estuvo Manuel Zavala por Lerma. Y bueno, esto que no se veía, este discurso que no se escuchaba, pues ya se empezó a escuchar. Y parece ser que ahora sí Manuel Zavala pues agarró duro el discurso y se fue a darle con todos los priistas y panistas por esta situación de abandono en que está precisamente este municipio. Claro. Gobernado, como bien dice él, gobernado por el PRI, gobernado por el PAN, y ni uno de los dos pues ha podido resolver los problemas que tanto nos aquejan. Así es. Bueno, vamos al corte, regresamos de inmediato. No se vaya porque hay más denuncias de los ciudadanos y también la conferencia de prensa de partidos políticos, y el gobernador, donde estuvo, habló precisamente del diputado de Morena, Daniel Sánchez Barrientos, que se subió a cuestionarlo ayer a la tribuna del Congreso del Estado para que informe del gasto y del avance del puente de la Unidad. ¿Va a escuchar usted lo que dijo el gobernador regresando del corte?
Restaurante Chihuahua. Ven y conoce nuestras presentaciones. Lancetas con las especialidades arrachera, picaña, ribeye o el corte de tu preferencia. Skiller caliente que conserva la temperatura de la carne en su mesa. Además, tómate la foto de recuerdo con la vaca Lola, mascota oficial de Chihuahua. Ven y festeja con nosotros tus eventos familiares, posadas y demás celebraciones en la comunidad que te ofrecen nuestros diversos salones. Chihuahua, un rincón del norte. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio? Invertir o te interesa un préstamo grupal, Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6 mil hasta 100 mil pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos tres tipos de crédito: crédito solidario mixto, crédito individual real y crédito tu negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Antigua Acalá, en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices, kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376, entre calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. La Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar, módulo de CETICAN, tiene un lugar para ti. Con más de 16 años de experiencia y trayectoria que nos respaldan, nuestro modelo de estudio se prepara para enfrentar los retos que la educación en México presenta. Preparamos a nuestros egresados para posicionarse entre los mejores promedios a nivel estatal. Y te ofrecemos capacitación constante con viajes de intercambio y acceso a becas económicas. Cuentas con un promedio de bachillerato de 8, ven y regístrate. Estamos en la calle 20, barrio de La Conquista, en las instalaciones de la secundaria Cabalá Macari. Prepárate para el progreso. Muy bien, ya regresamos a La Barra. Farideh Lara, buena tarde. Buenas tardes, licenciado Carlos Martínez. Buenas tardes a todo el auditorio de La Barra Noticias. Como siempre, el placer de saludarles y con la mejor información. No se le olvide dar like y compartir. Bueno, vámonos a este problema que fue denunciado desde la semana pasada. Para ser precisos, el lunes pasado, vecinos de ahí de Samulá, de la calle 9, entre 4 y 6, denunciaron un poste de teléfonos de México. Estaba cayendo, ya saben ustedes, los que no atiende a esta empresa de clase mundial. Y bueno, el problema se agravó ayer por la noche. Denunciaron que la comisaria mandó a podar un árbol y rompió la mufa de una casa de la señora Esmeralda Ramos, dejándola sin luz. Además de que no hay alumbrado público, como puede ver usted desde hace varios meses, el ayuntamiento brilla por su ausencia, y esto fue lo que denunció la afectada, la señora Esmeralda Ramos. Para empezar, pues vino la comisaria a recortar todo lo que es los gajos de la mata, pero al no cortar bien el árbol, nada más cortaron por trozos, cayó y le dio a mi mufa.
Entonces yo le dije a la comisaria que pues qué vamos a hacer, pues no se ha hecho nada, me cortaron mi cable, me quedé sin luz. Y pues ella feliz de la vida, está acostada en su casa y yo me quedé mientras así. El que haga su trabajo, yo no digo que no haga su trabajo, pero pues también me perjudicaron a mí y no han solucionado nada. Sí, supuestamente dijo que ahorita sus trabajadores no pueden, que si no es hoy, sino a rato, sino hasta mañana, hasta que se pueda resolver. Pero mientras yo estoy sin luz, aquí pues tampoco ni hay luz para poner, para que se alumbre algo así. Y pues está todo lleno de monte acá, Dios no lo quiera, pasa algo. Tengo que quedarme despierta, que no vaya a pasar más nada. Y pues no hay ninguna, no hay ninguna solución, no hizo ninguna solución la señora, nada más hizo dizque su trabajo, pero no parece que lo haya hecho bien, porque mientras a mí me dejó mal. Supone que si va a apoyar a alguien, a la gente, pues que la apoye bien y no perjudique más personas. Porque de nada sirve que ella haya cortado eso si a mí me está perjudicando. Sí, que venga a reparar. Supuestamente vino comisión nada más dijo cortan el cable porque como la línea está muy baja puede pasar un accidente. Entonces cortaron el cable y le hablé a la comisaria hasta eso. Y me dijo que hasta que ella se pueda resolver, pues se va a resolver. Mientras voy, duermo sin luz. La comisaria, pues sí, pues que haga bien su trabajo más que nada. Y que no afecta a las demás personas, porque pues hay personas que en verdad hacen las cosas bien, pero... Y ¿qué? Supuestamente yo le había preguntado a la comisaria, le digo, dice que ella mandó a las personas y que ella no estaba ahí presente. Y entonces yo le dije a ella que si no estaba presente, entonces ¿cómo puedes mandar a una persona si no estás presente? Porque se supone que no quiere que su reputación esté mal, pero ve cómo van a estar las cosas. Yo digo que si alguien quiere hacer bien su trabajo, para empezar, antes de mandar a alguien, yo soy responsable y yo tengo que estar allá presente si quiero hacer un buen trabajo. Pero si solamente hago las cosas al chingadazo porque da bien con la gente, pues cualquiera, ¿no? Ha alumbrado y no solamente eso, igual aquí en la esquina ha abierto accidente. De hecho, otra vez otro señor se lastimó allá porque no han puesto ¿cómo se llama? Topes. El alto está, pero ya ni se ve. Pero no han puesto topes, pasa accidente, la gente pasa así, no respeta. Y pues también no hay alumbrado, velo. ¿Desde dónde? Okay. ¿Desde dónde? Hasta acá. No hay nada, nada más el único. Pues ahí está el llamado al ayuntamiento, al alcalde de servicios públicos, para que vayan a atender esta problemática que ya sabe usted, privativa de gran parte de la ciudad. Las autoridades brillan por su ausencia y el alcalde es capaz de irse hasta pedir pensión, como aquí me comentan ahorita vía mensajes. No se le ve por ningún lado, no hace nada, no sirve para nada. Y bueno, es el alcalde que nos merecemos, así que hay que reflexionar muy bien el voto. Vámonos con los eventos del día, Faride. Así es, el día de hoy lanzan el programa de becas Line Scholar de la Universidad de Monterrey. Ahí 10 alumnos de nivel medio superior serán beneficiados, fueron beneficiados para estudiar su carrera en esta universidad. Ahí en el evento, pues obviamente se entrevistó al gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, quien habló precisamente sobre esta situación de los compromisos que hizo el candidato José Antonio Meade aquí en Campeche, y dice que con lo que se comprometió a realizar en Campeche, estamos hablando de una inversión de más de 20 millones de pesos. Dentro del catálogo de propuestas que se presentaron, lo hicieron los empresarios. Es una propuesta del sector empresarial, hay que precisarlo. Es el sector empresarial que hace esas propuestas al candidato en ese momento. Pero creo que lo importante son los compromisos que asume con Campeche también. Los compromisos para seguir con más infraestructura, con mayores apoyos, con mayores respaldos. Creo que eso es lo que demandamos de todos y cada uno de los candidatos de hoy, que se comprometan con la ciudadanía, en este caso que se comprometan con nuestro estado, para tener claro y contrastar qué obras, qué infraestructura, qué compromisos asumen con el estado de Campeche, y eso nos va a permitir, como ustedes lo vieron, no solo compromisos importantes para modernizar obras de infraestructura, proyectos importantes en la zona económica especial, proyectos de desarrollo turístico, y eso nos permite a un grosso modo rápido, inversiones por más de 20 mil millones de pesos al estado de Campeche, que nos generaría empleo, mayor comunicación y una gran oportunidad para seguir generando más y mejores empleos para los campechanos. El TLC está hoy en una etapa importante de acuerdo. Creo que el gobierno de la República y el equipo negociador del gobierno federal está trabajando con el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, fíjense que hablando del tema del decrecimiento económico de Campeche, el gobernador del estado pues sigue ligando este tema, dice, con la cuestión petrolera, pero pues dice que seguimos creciendo en otros temas. Escucha usted.
porque lo hemos dicho y es una buena oportunidad, porque creo que Campeche estamos trabajando fuerte, generando oportunidades, generando inversión, pero tenemos que tener claro que el crecimiento de Campeche, según la fórmula hoy en el desarrollo económico, está ligada al tema energético, al tema petrolero. Entonces, si ustedes analizan, porque luego veo que sacan algunos datos, ¿no?, y que nosotros respetamos, pero no compartimos. Algo que es muy importante es, obviamente, y está claro, que en el desarrollo nacional, si ustedes checan los datos de INEGI y muchos datos oficiales, el estado de Campeche es el estado que marca, junto con Tabasco, el menor crecimiento o un decrecimiento en el desarrollo económico. Está claro, porque las cifras no las dan con exactitud y con claridad. Eso va ligado al tema energético. Si tú le quitas el tema energético al estado de Campeche, pues obviamente nosotros estamos creciendo, estamos trabajando, pero vamos del lado de la industria energética. Pero eso nos hace redoblar esfuerzos. Estamos trabajando. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes. Se le había apostado a esta situación del sector turístico, cosa que la verdad deja mucho que desear, sobre todo cuando un secretario de turismo, que al día de hoy la verdad es que no ha realizado grandes cosas. Si nos podemos hablar de cifras y de temas, con ciertos eventos que se realizaron deportivos, o sea, es como que la cosa se queda a media. Sin embargo, es una realidad que Campeche sigue decreciendo en la cuestión económica, en el tema de economía. Otra cosa diferente es que el hecho de que sí nos afecta la cuestión de la reforma energética, esta cuestión del petróleo, pero pues bueno, al final de cuentas el dinero no gira, no ingresa, no hay entrada, no hay esa inversión turística, esa derrama económica turística no es la suficiente, y no, hasta el día de hoy todavía no vemos esas empresas que vengan a invertir al estado para que pueda girar el dinero, para que la gente no tiene para comprar, si no nos vamos a otros, por ejemplo, en el caso de Ciudad del Carmen, en el caso mismo de Campeche, vemos que hay negocios que siguen y siguen cerrando. Basta ver la plaza de las galerías, para que usted pueda ir pasear y ver cuántos locales ya se cerraron. Seguimos dependiendo del gobierno, de lo que manda el gobierno federal. La reforma energética, usted lo sabe, le vino a dar al traste a muchas empresas. La crisis en Carmen se refleja también en nuestro municipio. No hay trabajo, y mientras no se genere trabajo, la cosa está cada día peor. Claro, el gobierno, ya le digo, tiene sus cifras, y ellos lo manejan, pues, porque desde donde están ven las cosas desde otra perspectiva. Los ciudadanos somos los que estamos viviendo una realidad que cada vez es más insostenible. Aún más si le sumamos que, debido a la situación crítica económica que estamos viviendo y que generó la reforma petrolera, si sumamos que no hay empleo, pues obviamente vienen una serie de situaciones como la inseguridad, los robos, la delincuencia, que cada día están creciendo aún más. No lo va a reconocer nunca la autoridad, porque obviamente pues serían tontos en decir no estamos haciendo nuestro trabajo, no podemos gobernar, no podemos solucionar este problema. Eso no lo va a escuchar usted jamás. Lo que creo que estamos esperando nosotros los ciudadanos es de que traigan empresas, traigan empleo, generen otras expectativas de vida para los ciudadanos, para los jóvenes que están saliendo de las universidades. No hay oportunidades, no las hay. Y mientras esto siga así, lo más seguro es que la situación se complique en muchos aspectos. No solamente en lo económico, en la seguridad, en la cuestión social, en las colonias, los problemas cada día van a ser peor. Y lo peor, y lo más grave es que si vemos que crecen otros factores como son el alcoholismo, la drogadicción, el desempleo y muchos problemas más para las familias. Pero bueno, también habló de... Así es, también habló de este tema de la tarjeta de descuento única en el transporte. Dice que es para todos, no solo, escuchen esto, porque el director del Instituto del Transporte dijo otra cosa, y aquí los transportistas dijeron otra cosa. Los transportistas dijeron otra cosa. La lamentada tarjeta única solamente iba a ser para los estudiantes de escuelas públicas. Y el gobernador ahorita sale y dice que no. Ojalá y en ese sentido sí sea firme. Sí sea firme, lo vamos a publicar en la fanpage de La Barra Noticias para que ustedes lo vean. Lo está diciendo el gobernador del estado. A nosotros nos vale gorro lo que diga el director del Instituto del Transporte. El gobernador del estado dijo que esta tarjeta de descuento única en el transporte es para todos,
no solo para estudiantes de escuelas públicas. O sea, que si tú, amigo, porque la mayoría de los que han pasado las quejas en las redes sociales son estudiantes de escuelas privadas, en las cuales, aunque sus padres hagan el esfuerzo de pagar una colegiatura, se tienen que trasladar en transporte público o incluso hasta para hacer las tareas en equipo y todo lo demás. Así que ya lo dijo el gobernador, es para todos esta tarjeta, escuche usted. Lo que queremos nosotros es darle más y mejores oportunidades a los jóvenes, apoyos reales que se sientan. Estamos trabajando para que todos en este proyecto estén incluidos y todos ganen, todos salgan ganando. Creo firmemente que nadie puede estar en contra de hacerle un descuento a cualquier estudiante. Todos son estudiantes, todos tienen que tener las mismas oportunidades y nosotros trabajaremos para que en el medio del transporte también tengan ellos su compromiso de que les vaya bien también al sector comprometido con el tema educativo, ¿no? Porque es de la mano, ustedes saben que en una familia donde hay 2, 3 jóvenes, donde hay niños, donde tienen que utilizar el transporte. Pues bueno, ahí está esta situación, esperemos que así se haga, porque pues ya le decimos lo que denuncian en las redes sociales hasta los estudiantes de las escuelas privadas, es que no les quieren respetar sus credenciales de estudiante, que bueno, ustedes saben que con mucho esfuerzo los padres de familia pueden pagar una colegiatura, pero pues no hay pa' carro, pues ni modo, a trasladarse en transporte público. Y bueno, precisamente ayer Daniel Sánchez Barrientos habló sobre el tema del puente en la unidad, se lo pongo para que usted recuerde precisamente lo que dijo con respecto a este tema. El diputado de Morena habló en el sentido de que la obra va muy lenta y de que precisamente no hay cuentas claras de cómo se está gastando el recurso en el puente, que la verdad ayer estuvimos por Carmen y vimos que la obra va muy lenta. Yo dudo mucho que se termine para fin de año, pero bueno, esto fue lo que dijo Daniel Sánchez. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado a rendir cuentas sobre la terminación de la construcción del nuevo puente de la unidad promovido por el diputado Daniel Sánchez del Partido Morena. Específicamente se propone, primero se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que rinda cuentas detalladas y puntuales sobre la terminación de la construcción del nuevo puente de la unidad. Segundo, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado que informe todo lo relacionado con el convenio confidencial firmado con Pemex Exploración e Introducción en diciembre del 2016, mediante el cual se comprometió a pagar hasta 332.4 millones de pesos por los trabajos de infraestructura iniciales en el nuevo puente de la unidad y los someta a consideración del Congreso del Estado para su análisis, como establece la cláusula séptima del documento. Tercero, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que informe sobre el manejo de los fideicomisos integrados para la terminación y pago del crédito para la construcción del nuevo puente de la unidad y publique en medios de comunicación y el periódico oficial del Estado informes mensuales de los movimientos en el patrimonio de estos instrumentos financieros. ¿Es cuánto? Y bueno, obviamente le cuestionaron al gobernador del estado precisamente esta situación y él asegura que la obra del puente va caminando y también cuestionó que qué hace Daniel Sánchez Barrientos por Campeche, solo quiere sacar raja política. Las obras están en ejecución, yo respeto la posición del diputado y de todos los diputados, pero creo que el diputado es el único que lo ve. La obra está caminando, la obra marcha, quiero dejarlo con esa claridad. Pareciera que al diputado lo que más le gusta es que a Campeche no le vaya bien. Entonces ahí todos y cada uno de ustedes deben de tener claro, la ciudadanía, que haya propuestas importantes. Nosotros siempre estaremos en la rendición, en la transparencia de cuentas. No tiene, a mí cuando dicen vamos a citar a comparecer al gobernador, no tengan ni la menor duda, si a mí me encanta hablar, no se dan cuenta ustedes, y a mí me encanta debatir y me encanta presentar argumentos, pero creo firmemente que los protagonismos previos a las elecciones verdaderamente rayan en la locura. Todas las propuestas, ustedes saben que yo le doy puntual seguimiento a este tema, pero hay organismos jurisdiccionales, hay autoridades competentes. Les voy a dar un dato más. Campeche fue el estado más eficiente en la
claridad de los proyectos, de los gastos de inversión de la Auditoría Superior de la Federación. Estamos reconocidos como un Estado que ha cumplido todos y cada uno de los cumplimientos claros de convenios con la Secretaría de Hacienda. Entonces, pues yo siempre escucharé con atención a ese diputado y a cualquier otro diputado. Lo único que les digo es que se pongan a trabajar, que trabajen, que vean qué hacen por el Estado de Campeche. Yo les pediría qué consiguen para el Estado de Campeche, en qué me ayudan. Aquí se trata de ayudar. Y sí le digo a la ciudadanía, los campechanos son los únicos que estamos cuidando nuestro Estado. Nadie va a cuidar nuestro Estado por nosotros. Es nuestra responsabilidad. Entonces, apostarle, y lo digo como es, apostarle a que a Campeche le vaya mal, es obvio no creer a Campeche, no tener ningún compromiso con Campeche. Y obviamente en estos días de temas electorales, lo que pretenden es sacar esa raja política, pero al final del día los ciudadanos lo saben. Entonces estamos muy, muy comprometidos. Yo siempre respetaré la posición y los comentarios. Pues bueno, esto fue lo que dijo el gobernador del estado. Pues muy mal por el gobernador, muy mal, porque tiene que respetar el poder legislativo. Además, no debe de olvidar, él ya fue legislador federal y senador, y no debe de olvidar que una de las funciones de los diputados precisamente es ser vigilante del manejo de los recursos por parte de quienes se encargan de manejarlos. Gobierno federal, gobiernos estatales, alcaldes. La fiscalización es parte del trabajo del diputado. Tiene que respetar esa parte. Si no le gusta que los diputados, vaya, de oposición, se suban y hablen y lo cuestionen, ese es su problema del gobernador. Pero es responsabilidad del diputado. Que no lo hagan los demás diputados porque están entregados o porque están cuidando los intereses de su partido, de su gobernador, eso es otra cosa. Pero los campechanos sí tenemos derecho a saber en qué y de qué manera se está gastando una cantidad de recursos que además viene a endeudar al Estado. Y no lo sabemos. Ayer pasamos por el puente de la Unidad y no va ni al 50%. De hecho, se ve, o sea, sí se ve que hay gente trabajando, no, incluso sí, hasta en la tarde, sí, pero es muy poca gente la que, o sea, para la magnitud de la obra que estamos hablando, sí, y que se pretende se termine en este año, no hay el suficiente personal, ¿no? Ni estamos viendo la maquinaria, o sea, digamos así como que le están metiendo a todo lo falta que da. Falta mucho. No, no. Entonces tiene, por eso el cuestionamiento de que, o sea, no creo que... A ojo de buen cubero y lo que yo pude observar, no está creo ni al 40%. No. De acabado, ¿eh? El 40% no está terminado, o sea que falta mucho más. Pero además, no se tiene por qué enojar el gobernador. Fácil, como dice él, a mí me gusta debatir y dar argumentos. Señor gobernador, mande a su secretario de Obras Públicas y que le informe ahí en comisiones, o que vaya al Congreso e informe a los representantes populares y a los ciudadanos cómo va esta obra, porque la verdad que es muchísimo dinero el que está en juego. Y lo digo porque, viene, creo que también por aquí hay una nota al respecto. Usted ya escuchó, por ejemplo, el que de repente al titular o al presidente del Consejo Coordinador Empresarial le ha dado por estar machacando y machacando con esto de que reubiquen el aeropuerto. ¿Ya te diste cuenta de eso? Ayer, perdón, antier lo platicábamos precisamente, que fue una de las propuestas, ajá, que yo creo que no son viables por muchas circunstancias, pero bueno. Tal vez el argumento de reubicarlo por esta cuestión de la zona económica especial tenga peso o tenga suficiente validez, tal vez. Pero yo creo que, como bien decías tú, creo que hay otras cosas mucho más prioritarias para no solamente la capital, sino para el resto de los municipios en cuanto a obra pública. Pero además, tal parece que como están viendo que allá en la capital del país están haciendo algunos el negocio para mantener a 3-4 generaciones, aquí también quieren hacer lo mismo, ¿no? Sí, claro, obviamente, usted sabe que sería una obra pues de gran magnitud, ajá, y de gran inversión, de muchísimo dinero, que por el momento, ajá, no lo amerita. Para empezar, habría que, primero que nada, se tiene que asentar en su totalidad esto de las zonas económicas especiales. Primero que nada, se tiene que asentar en su totalidad el número de empresas que van a invertir, que van a, o sea, todavía falta esto de que querer cambiar el aeropuerto. Estamos hablando como de aquí a 5 años, sí, a ver, claro, si es redituable o no lo es. Claro. O sea, ah, bueno, y ya para rematar este caso de Daniel Sánchez, le preguntan al gobernador
Y él dice, sí, parece que lo que quieren es sacar raja política por el proceso electoral. En ningún momento Daniel Sánchez Barrientos hace alusión a Morena, a Andrés Manuel, a Manuel Zavala o a cualquiera de sus candidatos. Está planteando un tema en donde creo que todos los ciudadanos nos merecemos que nos informen cómo se está gastando el dinero en una obra que no solamente le interesa a los campechanos, sino a los mexicanos en general. Porque es el paso obligado a la península de Yucatán. Y el gobernador, que dice estar comprometido con la transparencia, debería de ver, no porque lo pida Daniel Sánchez, sino por la misma salud de su gobierno y porque los campechanos merecemos estar informados con la verdad. Nada más. No se trata de una cuestión política. Yo no vi en ningún momento que sacara su bandera a Daniel Sánchez y diga, ¡ay, que Morena y que el peje! Andrés Manuel. Andrés Manuel, nada que ver. Creo que a todos nos interesa esto, claro. Hay que ser serios. Así es, licenciado. Bueno, ¿qué más? Y bueno, hoy hubo supervisión de obra e infraestructura social en la ciudad de las mujeres. Ahí también en la unidad habitacional Concordia estuvo acompañado el gobernador del estado por Rosario Robles, la delegada de SEDATU, perdón, la titular de SEDATU. Precisamente también se trasladaron a la ciudad Concordia a ver estos avances precisamente de las casas habitación que están en construcción. Muy bien, pues bueno, ahí está, anduvo por acá Rosario Robles. Bueno, hay que denunciar, perdón, por despido injustificado a la directora del COBACAN, Adelaide Santiago. El día de hoy le entrevistaron, pero le pongo lo que dijeron ayer dos trabajadores, entre ellos la señora Lorena Isabel, ¿no? 20 años de servicio, perdón. La despidieron, no le han dado ninguna explicación, y esto fue lo que dijo la afectada. Específicamente por el Colegio de Bachilleres, por parte de la directora general, Adlemi Ramírez Santiago. Desde el 2015, el 30 de septiembre de 2015, nos corrieron. Y el 2017, el 19 de diciembre, gané el laudo, que es el laudo que tenemos aquí presente. Y ella no me quiso reinstalar, tampoco me quiso pagar nada. Entonces metió un amparo. Al meter el amparo, lo amonestan por la Junta de Conciliación, que me pague 79,349 pesos como para subsidio, y tampoco me quiso pagar. Entonces este amparo todavía está vigente, está todavía en proceso. ¿Y qué más? Óigame, y andan ustedes buscando quién les ayude. Exactamente, ¿no? Porque ni el propio gobernador nos está haciendo caso. Ya venimos acá varias veces con el gobernador, o sea, con el secretario, y que no hay audiencia, que el gobernador tiene suspendido las audiencias. ¿Cómo es posible que el gobernador nos pueda atender? Entonces, hasta ahorita estamos buscando cómo, quién nos puede apoyar, porque si ni el gobernador nos quiere apoyar, entonces, ¿con quién vamos a acudir? Eso es lo que nosotros queremos, es una solución, una respuesta. ¿Qué vamos a hacer nosotros como trabajadores? ¿Qué puesto desempeñaba usted? Yo era encargado de orden en el plantel de Chicbul, hice 19 años en Chicbul, y vine en Lerma el 15 de mayo, y el 30 de septiembre me corren allá. ¿Bajo qué argumento? Argumento, pues argumentaron muy bonito, porque dijeron que por acoso sexual, que inventé un pene con plastilina, y que son puras mentiras, que no se comprobó, por eso el laudo está todo a mi favor. Yo gané el laudo. ¿Cuál es su nombre? Baltasar Kamal, sí. ¿Y cuántos años tiene de servicio? Hasta ahorita estoy cumpliendo 21 años de servicio. Hasta ahorita. El de usted que no me quiso reinstalar y no me quiso, ya hablamos, nosotros somos trabajadores. Yo soy trabajadora del Colegio de Bachiller igual Cobacán. La ingeniera Adlemi Santiago Ramírez me corrió injustificadamente, igual argumentándome un artículo 47 que no comprobó, el cual la Junta le dio veredicto a mi favor, y se le está pidiendo la reinstalación de mi cargo al plantel 03 de Escárcega, que me pague todos mis daños, pero hasta la presente fecha la ingeniera Adlemi no ha querido reinstalarme. Entonces yo ahorita vengo a pedirle al gobernador su valiosa ayuda para que me ayude a resolver la situación que impera en el Colegio de Bachilleres, ya que esta señora no quiere entrar en razón creyéndose dueña del colegio. Entonces yo pido al señor gobernador, como él dice, que nadie debe estar por encima de la ley, que lo aplique, porque en realidad o nada más lo está diciendo y no lo aplica. Entonces yo le doy muchas gracias a los medios de comunicación por el momento que nos están brindando en darnos la atención, porque hemos venido acá al Palacio y no nos hacen caso. Entonces, nosotros ahorita agarramos la valentía de venir a expresar lo que nos está pasando. Estamos pidiendo ayuda
porque como dice, si esto la ley ya me lo dio a mi favor, ya la ley hizo su trabajo. Entonces, ¿a dónde más tengo que ir? Y que pues esta señora que se mofa de que se siente muy protegida por el gobernador, por Claudio Cetina, yo siento que no debe dañar las imágenes de estas personas que están como gobernantes y el que va a subir como presidente municipal de Campeche. Porque en realidad, ¿dónde está dejando su imagen de ellos? Sea verdad o no sea verdad, que el gobernador gire instrucciones para que por favor esta señora nos reinstale. Porque aquí ya está ahí un veredicto de una autoridad. Conforme a la ley, la reinstalación. ¿Cómo se llama usted? Soy Lorena Isabel Notzek, soy trabajador de base, sindical. Pues, ¿con qué cree que usted que salió, la que dicen que es protegida del gobernador y de Claudio Cetina, con que la Junta Local de Conciliación no le ha notificado nada? Con eso salió el día de hoy. Escuche lo que dijo Adelemi Santiago. Ahorita presentaron 4.050 alumnos en el examen de la semana pasada. Sin embargo, no es restrictivo que nada más vayamos a recibir 4.050, ¿no? Nosotros tenemos la política de que recibimos a todos. Vemos cómo los acomodamos, si necesitamos sillas, compramos sillas. Si en dado caso tiene que abrir se amplía el horario. El año pasado un EMSAT, un abrió horario de tarde. Tuvimos que adaptar la escuela con lámparas solares y cosas así para que esté la escuela, pero nosotros tratamos la oferta educativa. Empezamos a mediados de agosto. A mediados de agosto, a principios es el propedéutico. Empezamos a mediados de agosto. Los maestros. Bueno, le pido una disculpa, no es el INSER. Lo tenemos por allá, lo van a buscar todavía. Pero dice Adelemi Santiago, la titular de Coacán, que hasta el día de hoy la Junta Local no le ha notificado de alguna resolución a favor de estos trabajadores, que como usted ya vio, presentaron documentos oficiales, inclusive del amparo, donde pues obviamente le ganan el pleito a la titular de esta dependencia, que sí, dicen, y ahí muy claro, que se siente muy protegida del gobernador, que puede hacer cualquier cosa, amenazar a cualquiera, y que no pase nada. Solamente que esos trabajadores no se quedaron con los brazos cruzados y acudieron a la Junta Local a interponer su derecho. También fue donde se involucró precisamente con esto de la venta de exámenes y que no sé qué, ¿no? También sí, ya está involucrada. O sea, lo que quiere decir que en el Coacán de ahí de Escárcega está un verdadero desastre, un verdadero relajo con esta directora y que simple y sencillamente pasan y pasan cosas y la autoridad no pone mano dura. Se me hace un poco extraño por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje que al emitir un dictamen siempre lo que hacen tanto el federal como el estatal es llevar al trabajador y acompañarlo, poner un abogado que lo acompañe para que pueda obviamente o reclamar un pago o ser reingresado precisamente al lugar de donde se le está dando o donde se le dio de baja, claro, injustificadamente. Entonces, pues ahí un poco rara la situación. Sin embargo, ¿quién le va a poner el alto a la directora con toda esta serie de situaciones que no es la primera vez que hay relajo en el Coacán de Escárcega? ¿Quién? Esa es la pregunta. A ver qué dijo. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna indicación de la Junta de Conciliación de Arbitraje de que tengamos que reinstalar a alguien. Son procesos que están abiertos, que no están concluidos, entonces no, o sea, en el momento que la Junta nos dé alguna indicación específica de hacer, se va a realizar. No las personas. Realmente el extremismo que tiene que ver con la Junta, no las, cuando te dictan que hay alguna reunión o alguna junta, presentan las pruebas y los casos. Ellos aseguran que ya salió a su favor. Nosotros no tenemos ningún documento donde haya, o sea, en el momento que la Junta nos dicte algo, tenemos que acatarlo, ¿no? No tenemos ningún documento donde indique alguna reinstalación o algo así por el estilo. Está en proceso abierto, no se puede hablar en específico de ningún caso, porque muchas veces hay inmiscuidos menores de edad, o estarías violando cierta información, dando datos específicos. Entonces, cuando el caso se concluye en específico. Esto fue lo que dijo, los trabajadores mostraron un documento emitido por la Junta Local, y bueno, se pasan las instrucciones de la autoridad por el arco del triunfo, porque no entendemos por qué no ha reubicado a estos trabajadores. Faride. Y bueno, el día de hoy se llevó a cabo hace unos minutos, terminó la sesión ahí en el Instituto Electoral del Estado, donde pues se debatió precisamente esta situación de cancelar las candidaturas por parte de la coalición PAN y Movimiento Ciudadano. Ya ven que Morena y el PRD, pues al final de cuentas ya cambiaron precisamente a sus candidatos
para de hombres a mujer, precisamente pues para cumplir con esta situación de la paridad de género. Sin embargo, el día de hoy pues hubo un debate, precisamente ahí el consejero Juan Carlos Mena propuso, había propuesto un plazo de 24 horas, sin embargo, pues bueno, esto ya se ha ido posponiendo, se dio primero un plazo de 48 horas, después un plazo de 72 horas, y bueno, al final de cuentas, pues bueno, entre el debate de los consejeros, se aprobó precisamente el que se cancelara precisamente la candidatura, y el que, y hasta el momento, y la información que tenemos es que Víctor Rodríguez, candidato de la coalición MOSI y PAM, por candidato por Calquiní, pues bueno, lo están bajando de la candidatura. Sin embargo, el Partido de Acción Nacional, pues bueno, presentó su impugnación ante la Sala de Xalapa, quien hasta el momento todavía no ha terminado, o sea, no ha dictaminado, y se está esperando que dictamine con respecto a este tema, porque pues el Partido de Acción Nacional dijo que ellos no iban a bajar a ningún candidato. ¿Qué más? Ahí está la resolución. Vámonos con los partidos políticos. El PRD, pues ya sabe usted la ocurrencia desmedida de Gustavo Rodríguez Valle, así lo calificaron el día de hoy por parte de Luis García Hernández, coordinador estatal de Vanguardia Progresista, esto por el tema de que hay que hacer un nuevo aeropuerto. Dice que parece que están detrás los hermanos González Curi, escuche usted. A las declaraciones del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo Rodríguez Valle, de que da a conocer que el aeropuerto ingeniero Alberto Acuña Ongáez lo trasladen a Ceiba Playa como si esto costara 2 pesos, ¿sí? En un aeropuerto en donde no es mucho el tráfico aéreo. Quieren invertir unas enormes cantidades de millones de pesos vendiéndole la idea a la gente que es prioridad para Campeche invertir todos esos millones de pesos, de dólares, diría, para hacer un aeropuerto en Ceiba. Ocurrencia desmedida del señor Gustavo Rodríguez Valle. Yo creo que atrás de esto hay más, más a fondo. No quiero pensar que atrás de esto estén los eternos traficantes de influencia, que son los hermanitos González Curi, que tengan algunos terrenitos por allá, por Ceiba Playa, y que quieran hacer el gran negocio de su vida, porque estos hermanitos González Curi así, así se las juegan, así, tratando de sacar ventajas. Pues bueno, esto fue lo que dijo el día de hoy don Luis García. Y es que dicen, ciertamente, que compraron muchos terrenos pegados a la playa, los hermanos González Curi. Y si alguien sabe esto, precisamente es Luis Hernández, que es su zona de influencia, pero bueno, a ver qué pasa. Sí, es muy sospechoso que se les haya ocurrido cambiar de lugar o construir un nuevo aeropuerto. Lo que dice es cierto. ¿Cuántos vuelos tenemos? ¿Por qué cambiarlo? ¿Quiénes se van a beneficiar con esto? Con la obra, principalmente, que es una obra. Y para empezar, y aunque hayan comprado muchos terrenos, falta ver que las empresas quieran venir a invertir a Campeche. Sí, pero este, lo que ellos quieren hacer es negocio con los terrenos. Seguramente querrán vender esos terrenos a precio de oro para que ahí se construya el aeropuerto. Pero si son rebandidos. Bueno, ¿qué más? Y algo que la verdad todavía no es viable. En fin, el viernes a las 6:00 p.m. llega, bueno, están citando los precisamente Ciudad del Carmen. ¿El Canallín? Exactamente, Ricardo, es Riquín Canallín. Ajá. Llega a Ciudad del Carmen el día viernes a las 6:00 p.m. están citando los medios de comunicación, pues para que, me imagino, lo quieran entrevistar o lo reciban. Y están citando a la gente, están avisando a la gente precisamente con este panfleto que usted está viendo, que ajá, llega a las, o sea, a las 5:00 p.m. va a haber precisamente este evento ahí en el Polideportivo Chechen, a las 5:00 p.m. el viernes 1 de junio. Muy bien, vamos a las redes sociales. En el Face, Alejandra Jiménez nos mandó fotos, nos dice: reporto que un camión cargado de Rotoplas descolgó un cable, ignorando de qué sea.
pero causa problemas con los vecinos que pasan. El suceso es en la calle 22, entre Allende y Aldama, Colonia San José, referencia atrás del gimnasio de Carlos. Pues ahí está, tiró los cables. Y las denuncias ciudadanas, en estas condiciones se encuentra la calle Ecuador, la cual está así por la gente cochina y puerca que vive en la calle Azteca del barrio de Santana. La verdad, este ayuntamiento que tenemos no sirve para nada. Lo bueno que ya se va. Y también nos mandaron esto. Aquí las fotos de vehículos estacionados sobre la banqueta peatonal. Este es en el pasaje Palnetos, que está a un costado de la consultoría Cana, a 50 metros del monumento nuevo, que está frente a la sala de fiestas Bugambilias, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, rumbo a Chimbal. Ahí está. El candidato Meade, ¿qué le pasó al candidato? Que por poco se cae el candidato José Antonio Meade, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, estuvo a punto de caer de la silla en el escenario de la tercera cumbre ciudadana. Sin embargo, el candidato subió ya un mensaje en su cuenta de Twitter en donde bromea que eso le pasa cuando le hablan de Nestora Salgado. Y es que, pues, obviamente, fíjense que los memes también en las redes sociales no se hicieron esperar con respecto a esto, Víctor Castro. ¿Qué tal? Marían Muriño Terrazas ya es parte del equipo de campaña. Ahora comprendo los comentarios familiares a favor de Meade. Miren quién es. Bueno, esto también lo subieron a partir de esta reunión en la que estuvo con al lado del gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas. También en las redes sociales y en los memes, vean este que estuvo buenísimo. Las mismas ridiculeces, no más, con diferentes tontos. ¿A qué se refiere? Peña Nieto y a Ricardo Anaya, que se subieron ahí precisamente donde ya ves las estructuras los eventos, que pues ahí se subieron los dos y les hacen el comparativo. Muy bien. Esto con los candidatos presidenciales. Y lo que ya le comenté desde el principio del programa, la encuesta de Reforma, que pone muy, pero muy adelante a Andrés Manuel, 2-1, y precisamente ayer Andrés Manuel le regalaron una silla, fíjate, Farid. Sí, estuvo muy chistoso, de verdad, le regalaron una silla presidencial con un cetro ahí, con listones y cuanta cosa que la gente le da, que hasta las estampitas de todos los santos, ¿sabes? Para que no le hagan brujería, para que ahuyente las malas vibras. Fíjate, esto fue Papantla, ahí le entregaron la silla presidencial, lo recibió como regalo, una imitación de una silla presidencial de madera, en la cual se sentó y dijo que se la llevará para Palacio Nacional y no usará la que está en Los Pinos. Pues sí, ponte y le hayan hecho algo. Algo, sí, ni más. Dice, mejor me llevo esta que me regalaron. Manuel. Bueno, vámonos con los candidatos, Fari. Así es, los candidatos. ¿Dónde anduvieron? ¿Qué han hecho los candidatos? Cristian Castro Bello participó a sus redes sociales. Esto, participé en un encuentro con alumnos de nivel superior, docentes y personal administrativo, con quienes compartí sobre mi trayectoria política. Un gusto platicar con ustedes y responder a sus preguntas. Fíjense que muy interesante esto, que, por ejemplo, invitaron precisamente a Cristian Castro Bello ahí en la UAC, en el auditorio, compartiendo con los jóvenes, también escuchando a los jóvenes. Por ahí muchos mensajes en las redes sociales. Creo que es importante también que la Universidad Autónoma de Campeche, como el Instituto Campechano o entre otras universidades, participen, inviten a los candidatos para que los jóvenes los escuchen. Creo que esto sería muy, muy importante y hablaría pues muy bien de que los jóvenes pues estamos informados en este proceso electoral. Jorge Chanón Echeverría tuvo una reunión con artesanos en Becal. Jime y yo reconocemos el trabajo de mujeres y hombres de Becal, quienes con sus manos creativas dan vida a hermosas artesanías. Por ahí anda el candidato hoy ahí en Calquiní. Productiva reunión con comerciantes afiliados a la CENOP para escuchar sus inquietudes y construir propuestas que denoten este sector, un sector que pues ha estado un poco abandonado. Esa es la realidad. Qué bueno que se reúne con ellos. Dulce María Cervera, ayer, gracias Manigua y Justo Sierra, por ahí anduvo la candidata Dulce María Cervera, publicó esto ahí en Ciudad del Carmen. El cariño y afecto a mi persona solo me confirman que durante mucho tiempo he estado haciendo lo correcto, trabajar por la gente.
quiero ser diputada federal porque queda mucho por hacer en Carmen y todos los municipios del distrito, yo sé hacerlo y juntos vamos a salir adelante. La candidata María Santa María Blum y punto, ¿dónde estuvo el día de ayer? La candidata por el PRI al segundo distrito, María Santa María Blum, sorprendió a la colonia 20 de noviembre al llegar montada sobre una moto, ¿cómo lo ve? Ella, es que la verdad, de hecho estuve viendo igual algunas cuestiones ahí en las redes sociales, mensajes que le publicaban, que María Santa María Blum, pues ya saben, ¿no? Necesitaban de esto para darle sabor a las campañas y al proceso electoral. Pues ahí llegó en una moto a todo terreno y esto para surtir agua potable, llevó una pipa de manera particular, esto luego de que habitantes de esta colonia se quejaran por la falta de agua en esta zona. ¿Qué hizo el candidato Pepe Inurreta por el tercer distrito del Partido Acción Nacional? Hoy, durante mi recorrido por la colonia Esperanza, la señora María Concepción me regaló una corona de Cristo. Me gustan las plantas, soy fan de las plantas, una más para el patio, dice. ¿Qué hizo el candidato Ramón Ochoa de Morena? Ayer realizó un recorrido en la colonia Villas de Santana. Fíjense que ahí dialogó con los vecinos y pues tuvo bastante respuesta por parte de los ciudadanos. Dio a conocer las propuestas que también han salido de la ciudadanía y que los ciudadanos pues simple y sencillamente dan a conocer cada una de las problemáticas que tiene en su colonia. Muy bien, pues hasta ahí con la información, Farías. Sí, vamos a checar lo que pasó ahí, Carmen. Invitarles para que este 1 de julio, voto masivo y en cascada para Moreno. Andrés Manuel representa para nosotros y nosotros trabajar con él, volver a generar la economía de Ciudad del Carmen. El haberse retirado la exploración del petróleo hacia otros estados y aquí ya un porcentaje muy pequeño de 5.6% de la extracción, pues nos dejó en una situación de depresión. Entonces, la refinería en la península recupera el petróleo de Carmen. Pero las oficinas de Pemex nos reciben todo en la fuente de trabajo en hoteles, restaurantes, mercados, completamente. Iniciaría los programas que hay para gente discapacitada, adultos mayores, madres solteras, nuestras becas para que nuestros jóvenes se puedan trabajar. Ya, ¿verdad? Bien, ya. Ya es lo que necesitamos. No, 50. ¿Contamos con ustedes? Claro que sí. Dale, mamita. Lo que pasa es que hay unos programas sociales que lo quiere hacer ley para madres solteras, para madres solteras, adultos mayores, no el que tienen ahorita 2 meses y la mitad del precio, no, es mensual y al doble, como él lo hizo en el federal, niños, jóvenes y adultos discapacitados. No tienen idea cuántos hay. Nosotros que tenemos caminando ya cerca de 2 años, no, es impresionante. Y la otra, las becas para nuestros jóvenes de preparatoria. Ya ves que 300.000 jóvenes de centro de la prepa. Sí. 2.300.000 jóvenes no pueden entrar a la universidad porque no tienen dinero, sus papás. Va a quitar el examen de admisión y les va a poner becas de alimentación a los dos. A la prepa, universidad, y les va a pagar capacitación. Si tú quieres, tu hijo quiere ser enfermero o médico, lo mete a un hospital, ahí le va a estar pagando para que lo capaciten, para que cuando salga tenga trabajo. Eso. ¿Contamos con ustedes? Sí, claro, ya está con ese tramo. Oye, nuestro amigo Ramón Ochoa, vamos a la presidencia municipal de Carmen. Quiero invitarte este 1 de julio para votar masivamente. Siempre he votado por el Pero hoy sí, fíjate que todo el norte del país está con Andrés Manuel. De 32 estados, 30 Andrés Manuel va arriba. Y hoy sí tiene estructura para el PT. Ya queremos que nos robe otro. Ya acabó de que nos robe lo mismo. Queremos que nos robe otro. No queremos el mismo. ¿No? Ah, pero vienen cosas buenas, ¿no? Ojalá. La economía está muy lastimada y la refinería en Atasta. Digo, la península. Bueno, pues ahí está. Pues ahí está el apoyo para Andrés Manuel López Obrador por parte de habitantes de la Isla del Carmen. Muy bien, ya nos vamos, Farid. Nos vemos mañana. Besos. Buenas tardes a todos.
Restaurante Chihuahua. Ven y conoce nuestras presentaciones. Lancetas con las especialidades arrachera, picaña, rib o el corte de tu preferencia. Skiller caliente que conserva la temperatura de la carne en su mesa. Además, tómate la foto de recuerdo con la vaca Lola, mascota oficial de Chihuahua. Ven. Festeja con nosotros tus eventos familiares, posadas y demás celebraciones en la comunidad que te ofrecen nuestros diversos salones. Chihuahua, un rincón del norte. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir? ¿O te interesa un préstamo grupal? Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6 mil hasta 100 mil pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos tres tipos de crédito: crédito solidario mixto, crédito individual real y crédito tu negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Antigua Acalá, en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices, kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376, entre calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche.